son todos sistemas médicos que parten de una concepción que llamamos holística del sujeto. No está pensado como un cuerpo separado, sino como un sujeto en relación con otros sujetos y con la naturaleza, y en armonía con todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, uno no cura un cuerpo. Uno mira el conjunto de desequilibrios que dan como resultado la enfermedad. Entonces, estos otros paradigmas tienen lo que se llama otra etiología de la enfermedad. Piensan que la enfermedad está causada por otras cosas que no es simplemente un virus o una bacteria. La idea es, no se enferma el que está en contacto con un virus o con una bacteria, sino que se enferma el que tiene condiciones para quedar afectado por ese virus o bacteria. Eso explica por qué hay médicos que están en contacto con el virus y no se enferman, y médicos que están en contacto con el virus y sí se enferman. Si uno piensa, no estoy pensando en ningún paradigma en particular, pero si uno piensa que la salud es resultado de un conjunto de condiciones, entonces no se preocupa solamente, o no principalmente, de que no te llegue el virus, sino de que cuando te llegue, tu cuerpo y tu condición general estén mejor para que no te afecte. Es distinto. Y en estos esquemas que son más holísticos, la relación con los demás, la cuestión afectiva, la alimentación, en todos estos sistemas médicos holísticos, la alimentación es clave. La relación con la naturaleza, la exposición al sol, la actividad física, pero no la actividad física como media hora de fitness. La actividad física como una vida activa, como una vida con sentido y como una vida en relación, como una vida que no es sentada frente a una pantalla. Es pensar desde otro punto de vista la salud, es pensar el conjunto de la vida desde otro lugar y pensar a los sujetos desde otro lugar. La etimología de curar tiene que ver con, ahora no tengo los papeles acá, no, pero tiene que ver con una acción objetiva sobre algo. La actividad de sanar tiene que ver con dos sujetos en relación. Cuando hay un alguien que me cuida, que me quiere y que está pendiente de darme el té, de taparme, de hacerme un mimo en la cabeza, me sano. Hay muchísimos casos en que los médicos hablan de remisión espontánea de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se sanó sola. ¿Se sanó sola? ¿O se sanó porque había a su alrededor amor, cuidado, sentido de la vida? ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos enfermamos? Entonces, la mirada sobre la salud necesita ampliarse, sobre todo en esta pandemia, porque es un virus. Y lo único que nos defiende del virus es nuestro sistema inmunológico. Es decir, todo aquello que traemos con nosotros que nos hace ser fuertes frente a la enfermedad. Y estar aislados tampoco parece la mejor manera de hacernos fuertes frente a la enfermedad.